shoulders. I feel a burn inside of my chest. See the lines as they blur out. I can feel it knocking me out. You're bringing me higher and higher in every way. And all of my doubts, I can feel them, they're fading away. Oh, you're like a fantasy. I know this can't be real. I'm falling, I'm falling, I'm falling way down. All delusional. Cause you got me feeling enviándote un saludo muy especial. El día de hoy quiero compartirte unas cuantas compras que hice en la tienda de segunda mano. Quiero hacer unas cuantas decoraciones acá en casa y por eso me di a la tarea de ir a comprar ciertos artículos que necesito porque los quiero remodelar. Quiero remodelar mi cuarto y quiero hacer unos cuantos cambios acá en casa. Por eso que me di a la tarea de ir a esas tiendas, ya que ahí se encuentran cosas muy buenas, las cuales nosotros podemos reutilizar, podemos remodelar y nos encontramos unos tesoros increíbles. Es que quédate hasta el final del video para que puedas ver las cosas que he comprado. Si estás acá por primera vez, suscríbete que es gratis. Si te gustan mis videos, compártelo con tus amigos y me puedes dar un comentario. Miren, queridos amigos, este es un gavetero o un cajonero que me he conseguido por el valor de $24.99. Está en muy buen estado. Está súper bueno, la madera es muy fina, como pueden ver, lo único que tengo que hacer es cambiarle de pintura y así obtendré un gavetero o un cajonero súper bonito. También he comprado estas mesitas de noche, como puedes ver son nocheros bien buenos de madera, este también me gustó mucho, mira, solo les falta una buena pintura. Y acá tendría unos nocheros bien bonitos. O puedes ver el precio solamente por $7. También he conseguido esta mesita redonda. La vendían por $5 ya que no tiene el vidrio, pero yo le puedo conseguir el vidrio. Te quiero enseñar estos cojines. Ya todo lo que tengo acá ya está lavado. Estos cojines también me parecieron muy bonitos el color, ya que quiero decorar con esos colores y solamente me costaron $3 cada uno. Igual que la alfombra me costó $3.99. También ya está lavadita porque quería hacerle juego con cubrecama con los cojines solamente por $12. Al igual que estos cojines. Estos cojines también me salieron a $3. Me han gustado mucho ya que tienen su cierre y así podemos sacarlos y lavarlos más fáciles. Si quieres también puedes utilizar tus propias almohaditas. También conseguí esta butaca. Como puedes ver está en muy buen estado. Está en muy buen estado y lo único que pagué por ello fue $10. Así es que mira el precio real de esta butaca era de Ross y valía $39.99. Y mírale cómo está de bonita. Como puedes ver, está en muy buen estado. Para mí, estos son los tesoros que yo puedo encontrar en la tienda de segunda, ya que si quiero, puedo cambiarle el color o también puedo dejarla de esa manera. También encontré este cuadro solo por $10. Me gustó mucho el marco y la forma del cuadro, ya que así puedo conseguir otra imagen bien bonita y este cuadro lo puedo colocar ya sea vertical u horizontal y quedaría un cuadro bellísimo. Estas otras dos mesitas
también las conseguí por $5 cada una. Mira, están en súper, súper buen estado. Lo único que les falta es una buena pintura. Esta canasta me fascinó. El color me pareció muy bonito, ya que es uno de los colores que se van a estar usando. Y solo me costó $3.99, pero como te dije, muchos de los artículos estaban en mitad de precio y este fue uno de ellos, así que me salió súper económica. Estas compras que hicimos, las hicimos en dos lugares diferentes, específicamente en Hialeah, en Flamingo Plaza, acá en Miami. Por si vives en el área, puedas ir. En la descripción del video te voy a dejar la dirección y los nombres para que puedas visitarlo. Seguro que te va a encantar. Hay unos precios súper económicos. Así puedes encontrar cualquier artículo que necesites. Estas dos mesitas de noche las conseguí porque quiero remodelarlas. Pero lo que quiero hacer es que esta mesa la voy a remodelar y la voy a hacer del tamaño de esta y las pintaré. Así es que eso es lo que voy a estar haciendo. Haciendo unas cuantas remodelaciones a cada uno de estos artículos. Todavía no sé dónde los voy a colocar ni cómo voy a decorar, pero lo que sí es que los compré porque ya tengo en mente ciertas cosas. Pueden ver, amigos, fue unas compras bien buenas. Para mí fueron unas compras maravillosas, ya que la mayoría de las cosas las conseguí en muy buen precio, ya que estos precios que tenían todavía estaban rebajados a un 50%. Así es que me fue súper bien en mis compras. No te pierdas los próximos videos para que así puedas ver la remodelación de cada uno de estos artículos. Te animo a que reutilicemos, a que compremos cosas bien económicas o a que reutilicemos todo aquello que tenemos en casa. Así lo podemos remodelar, ponerlo bien bonito, cambiarle de color, cambiarle de sitio. Y de esa manera podemos hacer unas hermosas decoraciones, bien hermosas, fáciles, sencillas, súper económicas. Espero que tengas un precioso día y que el Señor te bendiga. ¡Chao!